El 2 de agosto de 1906 salió de Génova el transatlántico sirio con cerca de 900 personas a bordo. Frente a las costas de Cabo de Palos se produjo la mayor tragedia de la historia de la navegación española. El buque chocó contra el bajo de fuera y se hundió, un suceso que sigue vivo en la memoria de Cabo de Palos. Su gente se volcó en el rescate de las víctimas. Más de un siglo después, el Sirio vuelve al espigón del puerto de Cabo de Palos en forma de obra de teatro y bajo el nombre de La nave del miedo. Por segundo año consecutivo, el grupo de teatro Aurelia Serafini nos ofrece la historia del naufragio. Eh, la nave del miedo tiene varios niveles, yo creo que muy interesantes. El primero es la historia. Es un, eh, trata el tema histórico del, del hundimiento del, del transatlántico Sirio en 1906. Eh, y todas las circunstancias, las causas y todas las circunstancias que rodearon el suceso. Pero también hay otra lectura, tenemos también el tema sociológico, aparece el fenómeno de la inmigración, que entonces en vez de estar protagonizado por gentes de África, estaba protagonizado por nosotros los europeos. 22 millones de, de europeos tuvieron que abandonar Europa. El próximo sábado, 25 de agosto, Cabo de Palos volverá a revivir el naufragio del Sirio con la nave del miedo.